¿A dónde quedaron mis lapiceros, por cierto? How are you? Hi. Hi, how are you today? How was your day? How was your day? Fine, fine. Yes. Yes. Excellent. Vamos a ver, we are six right now, right? Vamos a pasar la attendance antes de empezar. Estamos así. Un pasito, ¿verdad? Un pasito, pasito de terminar. Ángel, here. Ángel. Claudia Janet. Present, teacher. Great. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Eduardo. Present, present, teacher. Present. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima Xiomara. Fátima. Fátima, Fátima, no viene. Isabel. Present, teacher. Aquí. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Marisela. Present, teacher. Ok, excelente, Marisela. Nidia Marilyn. Present, teacher. Great. Oscar. Oscar, Oscar. No here, Oscar yet. Ricardo. Ricardo. No here. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Teresa. Walter. Present, teacher. Okay. Yesenia. Yesenia. No here. Okay, vamos a la segunda ronda. Ángel. Ángel, no here. Diego Alexander. Eduardo José. Fátima. Fátima Xiomara. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Oscar Alejandro. Oscar, yo vi a Oscar que estaba por allí. Oscar, 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 Oscar. Se salió. Ricardo. Ricardo. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Teresa. Present, teacher. Ok, great, Teresa. Yesenia. Yesenia. ¿Qué saben de Yesenia? Ahora la vi, teacher, y ahí están recuperándose poco a poco, ¿verdad? Pero no anda tan bien de salud que se diga. Mm-hmm. ¿Verdad? A ver, ¿qué tal? Ojalá que entre a clase. Sí, me dijo que iba a hacer lo posible, ¿verdad? Porque sí no está tan bien todavía al 100%. Sí, pero tomen la ventaja de que están desde casa. Porque es diferente cuando usted está enfermito y tiene que trasladarse porque no hay de otra a la institución donde recibe clases. Pero cuando estamos desde casita, usted puede
conectar ese recuesto en el sillón a escucharlo a uno, no hay problema, ¿verdad? Verdad. Para que no pierdan este clase y la asistencia no se vea muy afectada. Recuerden que lo que necesitan para completar es un mínimo 80% de asistencia, mínimo. Uh-huh. ¿Verdad? Okay. Lo que el curso les pide es el 100%, pero así como ya exagerando que faltó porque se enfermó cualquier cosa, el mínimo, mínimo, mínimo es 80%. ¿Verdad? Entonces, es bien importante la asistencia, ¿verdad? Y yo por eso felicito a Ricardo que se conecta y aunque vaya manejando, ahí está. También hay otra compañerita que se conecta desde el trabajo y ahí está. Porque la asistencia se le ve muy afectada cuando no se conectan, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Mañana, y haciendo el recordatorio mañana recuerden que tenemos la llenada de la encuesta de satisfacción. Esa encuesta de satisfacción es sobre cómo usted se siente respecto al curso, se ha aprendido, cómo se le sirvió el material, cómo se les sirvió la plataforma, ¿verdad? Es un curso de satisfacción sobre cómo se le han prestado los servicios, tanto del curso como plataforma, lo administrativo, otras cuestiones. No tiene que ver con el yo no estoy satisfecho porque no logré cubrir todo el curso, o no estoy satisfecho porque me falló el internet, eso no. ¿Verdad? Porque esa ya es otra cuestión. Acá la carta de satisfacción lo que le pide es satisfacción sobre cómo se le sirve el curso, la presentación de los materiales, de las plataformas, cómo se ha estado trabajando. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Para a la hora de completar la carta, que es un requisito, ¿verdad? Un requisito de INSAFOR para poder pasar al siguiente nivel. O sea, si usted no completa esa carta de satisfacción, no hay forma de registrarle en un siguiente nivel. Así que hay que, ¿cómo se llama? Cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Que se presentan, la entrega de documentos. Esta es parte de la entrega de documentos, ¿verdad? Que se hacen con el programa. Y estar siempre preparado para el siguiente. Allí, haciendo el comercial, 3 días más, ¿verdad? Solamente 3 días más para asegurarse de que sus documentos han sido entregados. Ya sí, solamente 3 días más, ¿verdad? Si usted tiene dudas, allí pueden escribirle a la persona que les está mandando mensajes de check-in y revisen con su empresa, pueden enviarle un mensaje, así como hizo, creo que fue Ángel, ¿verdad? Para asegurarse de que sí, que sus documentos fueron enviados y que usted está completo con todos los requerimientos para poder seguir con el siguiente, ¿verdad? Así es que ya nos queda que examen final, tareas, las dos últimas tareas de hoy y mañana. Y ya casi estamos respirando un nivel número 2, ¿right? Ya casi estamos así, a un borde de estar ya respirando segundo nivel. Así es que bueno, hay que terminar de completar lo último que falta y asegurarnos la entrega de documentos, ¿verdad? Excelente. Bueno. Vamos y acabamos aquí con los comerciales. Ok, vamos a ver. Estamos. Okay, sharing.
sharing the screen. This is our day number 19. Okay. Vamos a hacer un repasito de lo que hablábamos ayer. Ayer estábamos hablando sobre prepositions, right? Prepositions of location. Así se llaman, prepositions of location. Y son llamadas así porque estas preposiciones nos sirven a nosotros para poder ubicar cosas en un lugar, ¿verdad? Ya sea como algo así, algo pequeño, que decimos the book is between the box and the camera, así como para ubicar un edificio también en un lugar o en medio o cerca, o next to, between, o whatever, en un lugar. Pero entonces, estos son las prepositions of location, right? Okay, a ver, we have in. Can you make the sentence here? In? Where are the bananas? Where are the two bananas? Dentro. Bananas, the two bananas are in. The two are in, the bowl. In the bowl. Where is the apple? Where is the apple? Are on the book. The apple is, right? The apple is on the books. The apple is on the books. Si usáramos there is en nuestra oración, podríamos decir there is an apple on the books, right? There is an apple on the books, or the apple is on the books. Okay, what about here? Next, can you make the sentence over there? Next to. The dishes next to microondas. The dishes are? Are next to. To the chicken. Yeah, the chicken. That's a chicken. Lalita. Okay, there is a chicken. So you say the dishes are next to the chicken, right? Or the chicken is next to the dishes, right? What about the book? Where is the book? There is a book. So you can say there is a book between the camera. The camera and the box. It's okay. So there is a book between the camera and the box. Or there is a book between the box and the camera. Now, you can say there is a camera on the right side of the book, right? There is a camera to the right side of the book, and there is a book to the left side of the book. Yes? Okay. What about here? Where is the star? Where is the star? Where is the star? The star is behind to the backpack. Is behind the backpack. And the backpack is? Where is the backpack? Front to the star. Okay, the backpack is in front of the star. Okay. Any question? No question here? No question. Great. Oscar. Is Oscar here? Ah, yeah, you're here. Nice. Okay. Let's see the next slide. Remember yesterday we were making some sentences with this, right? So you can say there is a bus stop, there is a bus stop near the buildings, right? Near. There is a bus stop near the buildings.
Where is the girl? Where is the girl? Stop bus. Uh-huh. There is a girl at the bus stop. Oh, the girl is at the bus stop. Right? Okay. What about here? Where are the people? Where are the people? Mm-hmm. Where are the people? Near the window. Where are the people? The people are near the window. Near the window or by the window, right? We can say the people are by the window. Great. Mm-hmm. Now, where is the computer? Where is the computer? Mm-hmm. The computer. The computer is between. Between. Uh-huh. Is between. Yes. The coffee. The cup of coffee and the notebook. Right? The notebook. Uh-huh. The computer is next to the or between, right? Between the cup of coffee and the notebook. Mm-hmm. So you can say the computer is on the table, right? The computer is on the table. Very good. Where are the presents? Where are the presents? The presents are? Front. The present red. The red present? The red present? Next to the red and black. Okay, the red present is behind the black present. Very good. The red present is behind the black present. Okay, and the black present in front. It's in front the of the red present. In front. Yeah. Uh-huh, great, great, great. Now, let's see the next, oops. Let's see the next sentence. Let's see the next picture, right? So you tell me, where is the bicycle? Where is the bicycle? The bicycle. In front of. You say the bicycle is in front of that building, right? That's an apartment building or house. Una casa de tres plantas podría ser. What do you think? A house or a building? The three-story house? A three-story house, right? A three-story house, nice. Where is the bench? Where is the bench? The bench is in front of the trees. The bench is in front of the tree. And where is the tree? The tree is? The tree is being behind. Behind. Uh-huh. Uh-huh. The tree is the behind. Back. Mm-hmm. Baking back. Tree is behind the bench. The tree is behind the bench. Tell me, how many windows? How many windows are there in the greenhouse? How many windows are there in the greenhouse? The door. There are
there are some from the window. Porque la puerta está rodeada de... No, pero ¿cuántas ventanas? There are four windows in the building. There are four windows on the green house, right? Yeah. There are four windows in the green house. How many doors are there in the greenhouse? How many doors? There is one door. There is one door. Great. Very good. Okay. Now, what about here? What things are there? Les voy a dejar esta picture así un ratito. Quiero moverlo. Vaya, los dejo con esta picture para que ustedes me escriban dos oraciones usando there is o there are, ¿sí? There is o there are y una preposition of location, ¿ok? There is and there are and a preposition of location. Dos oraciones. Solo dos y ya me las van a compartir. Ok, go ahead. Okay. Pueden escoger una sobre esta picture y otra sobre la otra. You decide. Remember, use there is, o there are, y una preposition of location. Pueden incluir al cat in your sentence, but there is a cat. Are you ready with your sentence? Yes. Ready. Yes. Ready. Excellent. Who wants to share? Who wants to share? Volunteer victim. Yo. Okay. Yeah. There is a cat between of the plants. There is a cat between the plants. Very good. Yes, yes. There is, perdón, bank is near the entrance
la biblioteca creo que es, o cafetería, no sé qué. Ajá, like no a, it's a bookstore, I think. A bookstore, sí, es una bookstore, aquí dice bookshop. Bookstore. Puede ser bookshop, ah, bookstore, right, donde sí. Venden libros. It's near the entrance, the bookshop. Okay, there is a bench by the entrance of the bookshop. Very good. Yay, thank you, Teresa. Teresa, who do you want to be the next one? Who will be the next one? El siguiente, ¿qué, perdón? El next volunteer. Quiero ver a Isabel. Okay, Isabel, are you ready? Yes. De las dos pictures, ¿verdad? Yeah, yeah. Okay. There is a bicycle, in front of the yellow house. Mm, great, great, great. Excellent. Okay, who will be the next one? Ah, ven, le falta una, ¿verdad? Sí, sí. There are a lot of books in the bookshop. There are a lot of books in the bookshop. Yeah, great. Thank you very much. Thank you, Isabel. Who is the next one? Next volunteer is Nidia. Desde ayer va. Creo que es contra. Solo de su nombre me acuerdo. Es de despedida, es de despedida. Mentiras. Excellent. There is a cat next to the plants. There is a árbol, ¿cómo se dice en inglés? A tree. A tree in front of the house. In front of the house. Very good. Thank you, Nidia. Nidia, you have the right to choose one more. Vamos a ver. Víctima. Yeah. Who will be? Don Walter. Walter. Niños, ¿y hoy por qué no lo veo con cámara encendida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí veo un montón de cámaras apagadas. Ok, Walter, your turn. Ok. There is a door is front the bookshop. There are the plants is front the bookshop. There are some plants in front of the bookshop, yeah. There are the lamp about to the bookshop. Above the books, yes. There are some lamps above the books. Nice, nice, nice. Thank you, Walter. Thank you very much. Okay, look at these sentences that I have for you to share with you. Check. We're talking about different words. A lot, right? There are a lot of restaurants. A lot, some muchos, right? Un montón. There are a lot of restaurants and cafes inside the mall. There are some parking lots. There is a KFC restaurant near the mall. There is a bus station near the mall. There is no school in front of the mall. Remember that we can say there is no school or there isn't a school, right? There is no school or there isn't a school in front of the mall. There are no hospitals around the mall.
there are no hospitals around the mall. There is a supermarket across from the mall. There is a supermarket across from the mall, right? Ya solamente para reforzar un poquito lo que ustedes han estado haciendo. Okay. Any questions here? Questions? No questions. Okay. Now, los voy a mandar en grupitos a trabajar con estas oraciones. Estas son siempre del mapa que estábamos usando ayer. ¿Ok? Vamos a ver. I'm going to stop sharing. Oh, ¿le logró tomar foto, Walter? Si no, se lo ubico de nuevo. Sí, 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 teacher. Sí, sí. Sí. Ok, perfecto. De todas maneras, ya se lo voy a compartir. Es que si estoy compartiendo, no me aparece la sección de compartir, de hacer los grupos. Vamos a ver. Ok, me quedan 3 grupos de 3 y 1 de 2. Ok. Ya les voy a compartir la presentación que ustedes, lo que ustedes van a ir a trabajar. Okay, look at the map and complete using the correct preposition. Okay, using the correct preposition. Okay, oh, very good. Ahí está. Okay, now you can see it, right? Yes. ¿Ya lo vieron en el chat? Sí. Yes, yes. Nice. Yes. There you go, Jen. There you go. Okay. Carlos y Oscar, traten de unirse a uno de los grupos. Excelente. Oscar, me vino de regreso. Cheque si logra unirse a su grupo, Oscar. Ahí lo acabo de mover a otro grupo para que logre unirse. Ya lo vio. No me da señal, teacher. No estoy malo, señal. The bank is across from. Across from the mall. From the mall. Park. Park, ¿qué dice? The park. Ah, yo creo que en el parque, yo ayer, esa me salió y yo tenía duda porque yo le había puesto from the Second Avenue, pero ella nos
Yo me acuerdo que nos corrigió y dijo que era on. On. Así dijo. On. Ayer, porque está sobre la segunda on. Avenida, ajá. Me dijo a mí. Sobre. Ajá. Yo le había puesto ayer from. O sea, enfrente. Ajá. Ajá. Y ella me la corrigió, o sea, me salió mala, que me la puso on. On. Frente. No, ajá. Sobre. Ajá. On. Sí, recuerden que cuando estamos hablando de calles o avenidas, utilizamos uh-huh. la preposición on. Sí. Oh, sí, uh-huh. sí, picha. On the second avenue. Back. En la tercera. This en la tercera, ¿qué dice, qué dice Eduardo? Podría ser este. Sería. Es la de. Porque dice que está frente. No, pero es que el City Hall está a la par. Están a la par. Sería next to. Next to, ajá, eso pensaba yo, pero no sé si Eduardo está de acuerdo. Next to the. Delante de, ¿verdad? Delante. Es que next to es que está, digamos, contiguo, a la par, digamos. Next junto. To. Ajá, el ayuntamiento está junto a la iglesia. Sí. Next. Ajá, correcto, sí. Cruz. Y the bookword is. Hey, en este no me acuerdo. The bookword. Ahí está. Sobre. No, eso sí sería este. Ajá, the book world is on. Of the second avenue. Ajá, on. Ajá, porque on es frente, ¿verdad? Frente a. Ajá. A sí, porque así dijo, ¿verdad? De que cuando eran calles y avenidas era on. Calles sería on. Ajá. Ajá. Ah, pues sí la ponemos. World. Is on. Off. Second. Stream. Roosevelt Street. The street. And our church is. Past. Se han alborotado. The church is the school. Quiero ver the church y la school está a un lado. La señal. La escucho. Nosotros la escuchamos, compañero. Sí, Oscar, se le escucha muy bien. Revise los audífonos, ya no es cuestión de señal, podrían ser los audífonos. Dele volumen. ¿El qué le doy? Volumen a la compu o al teléfono. Porque no es cuestión de señal, porque nosotros le oímos muy bien. Lo que pasa es que... Y no se le oye cortar. Está lloviendo, está lloviendo. No, pero se le oye muy bien. La voz se le oye bien, no se le oye ni cortada. Está ¿no?
Okay, dele volumen. No puedo hablar de diapositivas ni mis compañeras, no me sale. Hola. Y si a la última le ponemos viendo ellos. The should is only the sentence. Opposite to. Puede opposite ser the paz school. También. Puede ser paz. Sí, ¿verdad? Sí, paz the school. Va. To the school. The should is paz the school. Uh-huh. Creo que así estamos bien. Sí. Y si no, la Licton va a corregir. ¿Verdad, Licton? Exacto. Para eso estamos aprendiendo. Exacto, exacto. Y de los errores aprendemos. Exacto. La primera hemos puesto, Lick, the back in opposite to from the mall. From a mall, vamos a ver. The bank is opposite. Pero no podemos decir opposite from. ¿Cuál es la otra palabra que se ocupa en vez de opposite? Constrain o no. Across from. Across. The bank is across from the mall. The bank is across. Across from the mall. Llevamos una mala aquí. La dos teníamos. Ajá, dígale Fátima. Okay. La segunda es the park is go along Second Avenue. Uh-huh. ¿Estamos bien? Yeah. De tercero hemos... Ajá, que... Ahí estamos, aquí en... Son salas de venta las que hay aquí en Masferrer. Sí, sí, sí. Teacher, nosotros ya finished. Okay, I'm finished. Going to check yes. The last group to see how they are doing. And then I call you. Hola. Hello, teacher. Oh, you finished, right? Yes. The question in the four. Number in five. Vamos a ver. Three, world is... Sí. Teacher, nosotros pusimos en la cuatro, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros pusimos en el espacio in the corner. Uh-huh. Y está in the corner of Second Avenue. ¿Está adentro o está afuera? Quiere ver la corda. Ajá. Está afuera. Exacto. Si estamos hablando de adentro de un cuarto, decimos in. Si estamos hablando afuera de un cuarto, decimos on. O sea que solo está malo el in. Sería on. On the corner. Yes. Yes, on the corner. Gracias. La otra, de otra. La última. A next to le falta la T en next to. Ah, es cierto. Mm-hmm. Next to. Next. The church. En la última is across from the school. Yeah. The church is across from the school. Sí, entonces. Estamos bien. Okay, okay. Solo chequen la primera. Aplica la misma. La misma aplica. La van. Sí. Está afuera. Sería Astrofrom. ¿Cómo? Astrofrom. Es que the van está in front. No, sería across from, como pasamos a la calle también, ¿no? Sería igual que la última.
Sí, porque enfrente no. No, está pasándose la calle. Pero también puede ser in front. Ajá, o oh, creo yo que también puede ser. In front. No, porque ya está from ahí, entonces sería across from. From. Ajá, across, solo across. No. Exacto. Across. Bueno, me lo llevo. Ok. Okay, everybody here? Yes. Great, great. Okay, I'm going to share the screen and let's check the sentences that you did. Okay. Let me see. Asegurarme de que le estoy compartiendo la clase. A ver. Okay, number one, the bank is teacher, nosotros la pusimos across from. Across from, yes. Next to pusimos nosotros. Pero no podemos decir. Next to pusimos nosotros, teacher. En ese caso. Está bien, pero tendrían que quitarle el from. Porque como ya está dada la palabra from, ¿verdad? No podemos decir next to from. Entonces, across from the. Across from. Bárbaro, Edwin. No, ahí Nidia lo adivinó. Excelente. What about number two? The park is? Go along Second Avenue. Vaya, vamos a utilizar go along cuando estamos dando toda la dirección. Pero aquí que ya estamos ubicados en dónde exactamente queda el parque, ¿qué necesitaríamos? On Second Avenue. On Second Avenue. Está sobre, ¿verdad? Está sobre la segunda avenida. Very good. What about the City Hall? The City Hall is? Next to the church. Uh-huh. The City Hall is next to the church. Great. Excellent. What about this one? The Book World is? On corner. On the corner. On the corner. On the corner, right? Porque está afuera, entonces no puedo decir in the corner, sino que digo on the corner. On the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Aquí vea, cabalita en la corner. Yes.
Si estuviéramos hablando de adentro de la casa, podríamos decir in the corner. Pero si estamos hablando así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Afuera, en la calle, es on. Ok, what is the church? Across from. The church is? The church is across from the school. Across from the school, yeah. Across from the school. Y aquí sí pudiéramos decir opposite school, right? Porque no se les está dando el from. En este caso no, porque se le estaba dando el from. Entonces aquí podríamos decir también across from o opposite. Yeah, the church is opposite the school. The church is past the school. ¿Se acuerdan de esa preposición? Sí. The church is past the school. Pasó la escuela y llegó a la iglesia, right? O the church is opposite the school. Nosotros pusimos the church is the right the school. To the right of the school. Sí, claro. O pueden aún decir, sí. To the right of the school. Yes, that's okay. Hay más opción porque no se les está dando ningún pedacito de preposición, right? En la primera, pues se les da un pedacito de la preposición. Ok, perfect, perfect. Any questions over there? No question? No question. Ok, nice. Yo los ando moviendo para todos lados. Ah, ok. Check. This is our math. And we continue talking about the places. Right? Ahora, vamos a ver. There is an ATM across from the street. Vamos a ver. Tenemos acá que across from hay que cruzar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un ATM acá. ¿Qué es el ATM? ¿Quién me dice? ¿Qué significa ATM? Un cajero automático. Cajero automático, exactly. There is an ATM. There is an ATM across from the street. Yes. There is an ATM across from the street. Ahora, there is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Roosevelt Street and First Avenue. Entonces, acá, ¿verdad? En el restaurante podría estar un recruitment center. Yes. De acuerdo a la dirección que nos están dando. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue, ¿sí? Entonces, el recruitment center estaría acá. Acá, donde está el restaurant. ¿Sí? There is no clothing factory. There is no clothing factory around the corner. Around the corner, no hay factory, ¿sí? Ni una clothing factory aquí. Entonces, por eso que decimos, there is no. ¿Sí? There is no clothing factory around the corner. No hay, ¿sí? Remember, we can say there is no or there isn't, right? There is, voy a poner mejor el para escribir más bonito. Okay.
pongámoslo pues en un color que veamos. Okay, so you say there is no clothing factory around the corner, or there isn't a clothing factory. Around the corner. See, there isn't a clothing factory. There is a, there isn't a clothing factory around the corner. See, so there is no clothing factory, or there isn't a clothing factory. Las dos formas son lo mismo. Yes. ¿Qué es clothing factory? A clothing factory es una empresa, compañía, de donde hacen ropa. Mm-hmm. Okay, there are a lot of companies. ¿A dónde? There are a lot of companies. ¿Sí? Down the street. On the street. A ver, si nos ubicamos de regreso en nuestro mapa, down the street sería para acá. ¿Sí? Acá sería down the street. There are a lot of factories down the street. O sea, de acá para abajo. Right? There are a lot of... Pudiera ser en otra esquina, en Barrio Street también, ¿verdad? Este... Sí, claro. Podría ser en esta calle de aquí, Panamá. ¿Sí? A lot of, ¿qué dice? Companies. A lot of companies. Montón de compañías así, de la calle para abajo. Right? There are a lot of clothing factories. O there are a lot of companies. No, no clothing factories, right? There are a lot of companies down the street. Okay, supermarkets. There are some supermarkets on the right and the left side of the street. Supermarket. Si decimos, por ejemplo, vamos a ver el. A ver, si decimos. There are some supermarkets on the right and the left. Acá a mí solo se me viene a la mente la avenida Constitución, que hay supermarket acá y supermarket. ¿Sí? De un supermarket acá, otro supermarket acá. Porque dice que hay supermarkets a los dos lados de la calle, right? The left and the right. Ajá, on the right, on the left and on the right of the street. ¿Sí? Pero del otro decía que son un montón de compañías. Entonces aquí sí podemos ubicar mucho, mucho más. Que están de la calle para abajo, right? Pero los supermarkets están... a los dos lados. Las compañías no dicen si están a los dos lados, solamente que aquí, de esta calle para abajo, hay un montón de compañías, right? Pero no se sabe si están a los dos lados de la calle o solo una. Ok. A ver, there are no hospitals. Vámonos a la Barrio Street. No hospitals in the Barrio Street. No, right? Ni tampoco hay hospitals on the Roosevelt Street. There are no hospitals. You see, no hospitals. ¿De qué otra manera podemos decir esta oración? There are no hospitals on Barrio Street. O there are any hospitals on Barrio Street. ¿Ya? There aren't any hospitals. Chequen, ¿cuándo vamos a utilizar esta palabra any? ¿Cuándo
estamos hablando en negativo. There are any. En singular, ¿por qué? Singular ya sabemos que usamos a, ¿verdad? O any. Por ejemplo, si usted dice there isn't an, dígame un lugar que empiece con vocal, con ¿cómo se llama? Con vocal. There isn't an, an, ¿qué se le ocurre? Ah, podemos usar un adjetivo, no hay problema. De todas maneras, hoy vamos a entrar, bueno, mañana entramos a ver adjetivos, ¿verdad? There is an interesting place to visit. Ay, qué triste, ¿verdad? On Barrios Street. Okay. Al Gore, teacher. Al Gore. Al Gore. Aeropuerto. Aeropuerto. Oh, mire, vaya, me parece. There is an airport on Barrios Street. Yes, there is an airport. Usamos there is an a o there is an cuando estamos hablando de singular, ¿sí? En negativo. Pero si usamos o hablamos de plurales, decimos there aren't any. Va a ser any para negative, si son para affirmative, a lot, many, ¿verdad? Podemos usar todas esas cosas. There aren't any pupuserías. ¿No? ¿Sin acento, verdad? ¿O sí? No sé por qué no me aparece lo que usted está escribiendo, teacher. En serio, ya vamos a ver. Oh, me quedaba en otra página. Sí, sorry. Hoy sí, ¿verdad? Me había quedado en el mapa. Hoy sí. Gracias, sí. There aren't any pupuserías on Roosevelt Street. ¿Sí? There aren't any pupuserías on Roosevelt Street. Are there any pupuserías on Roosevelt Street? No. There aren't any pupuserías. O podemos decir, there are no pupuserías on Roosevelt Street. Ahí con la estructura que usted se sienta más cómodo. ¿Ok? There are no pupuserías, there are no hospitals, o there aren't any pupuserías, and there aren't any hospitals. ¿Ya? Any question here? No question. No question. Voy a subir esto para que lo vean. Okay. Did you copy the sentences? Vamos a ver. Mientras lo copiamos, puede pasar asistencia de nuevo. Me falta la asistencia, sí. Eso, muy bien, Walter. Díganme si siguen viendo la asistencia. Cuando digo, si siguen viendo la presentación y no están viendo mi lista. ¿Sí siguen viendo la presentación? Sí. Estamos viendo las oraciones que usted escribió. Ah, vaya, perfecto. Ángel, no, ya. ¿Quién es el que escribió? Yo eso estaba viendo.
¿Quién fue el que escribió que no, que está lloviendo y que no pudo ingresar? Yo. Creo que es Oscar. No. Oscar aparece con nombre. Es alguien más que tiene un, como una estrellita, vamos. Vamos a ver, Claudia, present. Claudia. Present, teacher. Ya la vi, ahí está. Ok, Diego Alexander. No, Diego. Eduardo Ernesto. Present. Eduardo José. Eduardo José. No, ¿verdad? Edwin Orlando. Present. Fátima Xiomara. Present, teacher. Isabel Hernández. Present, teacher. Okay. Luis Mauricio. Luis Mauricio. No. Maricela. Present, teacher. Nidia Marilyn. Present, teacher. Okay. Oscar Alejandro. Present, teacher. Ricardo Alberto. Ricardo. Sandra Yanira. Sandra. No está Sandra. Teresa. Present, teacher. Okay. Walter. Present, teacher. Yesenia. Yesenia. No. Ok, bueno. Bueno. Ok, perfect. Did you finish copying? Yes. Yes. Excellent. Yes. Excellent. Okay, check. Now, using that same structure that we were studying here, you're going to go to your manuals and complete this sentence. Ya les digo qué página es en el manual. Go to page 42. Page 42. I'm going to send you to the rooms. Vamos a ver, yo creo que sí. Okay. Los voy a mandar en grupos. Voy a rehacer los grupos. Okay, ready? Ready, ready. There you go. Ready. Okay, you're going to complete the sentences. Remember the number of the page. Mi manual,
El manual no puede verlo en la página 42. No, no lo he descargado, que tengo bien saturada la compu. Vamos a ver si se encuentra en el chat. Sí, porque yo sí la tengo, yo lo imprimí. Igual yo. Ah, bueno. Mucho mejor, exacto. Es lo mejor. Se lo voy a pegar en el chat, Teresa. Gracias, muy amable. Vaya que ya le debe. Ahorita. Muy amable, sí. Entonces, complete los ejercicios con derecho de dar. Sí. Marketing presentation across the street in the morning. Sería there is marketing presentation. There is marketing presentation. La primera. Yes. La segunda será el cuantificador. Sería there are some. Pongámosle este tipo. O puede ser también there are many. Pero ¿por qué habrá puesto encerrado en paréntesis some? Para que ocupen some. ¿Mandé? Se tiene que ocupar some. Sí, sí. Some está en paréntesis, ocupan some. Ah. There are some. Está bien dicho, there are some. There are some. La tercera podría ser there no. There aren't. Puede ser there are, vamos a ver la number three. There aren't o there are no. Cualquiera de las dos opciones es correcta. There aren't, okay. O there are no. Si usamos there aren't any, right? O there are no. There are. ¿Dónde no es? ¿Cómo digo? Yo no vi supermercado ahí, ¿eh? Teacher, hello. Estamos un poquito perdidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa quantifier? Quantifier. ¿Se acuerdan que hablábamos de some y any y a lot? A lot cuando son un montón, some cuando son algunos. Que les decía yo, hay algunos, por ejemplo, en esta oración donde dice there are some supermarkets, que les dibujé unos supermarkets a un lado y otros al otro. ¿Sí? Entonces, cuando decimos there are some supermarkets, significa que hay algunos supermercados. Entonces aquí cuando le dice quantifier, se refiere a eso, a que ocupen some, o que ocupen no, o que ocupen a lot, dependiendo del que les están dando. Por ejemplo, vaya, en las oraciones que les escribía, que dice there aren't any. Pueden decir, there aren't any hospitals o there are no hospitals, right? Entonces, esos son los quantifiers, porque cuentan cuántas cosas hay, si hay bastantes, si hay algunas, si hay poquitas, sí, no hay. Entonces, tendríamos que llenar. Si está hablando de una sola, o sea, en singular, there is. O se habla de varios, there are.
Ajá, exacto. Pero y, tendríamos que usar, y si lo estamos negando, there isn't o there aren't. Exacto, exacto. Sí. Ajá, así como los ejemplos que les puse. Recuerden tenemos que ver el mapa, tenemos que ver el mapa. No, aquí no tienen que ver el mapa. Aquí solamente lo que tienen que usar son las palabras que le dan en paréntesis, si se las dan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la número uno no le dan, ¿verdad? Entonces, la número tres es negativo. La número tres sería negativo. Vaya, por ejemplo, allí ustedes pueden usar, según los ejemplos del libro, there is no o there are no. O there isn't a o there aren't any. Cuando solo son negativos el 3 y el 4, entonces. Exacto, exacto. Solamente el 3 y el 4, sí. En marketing presentation, ¿por qué le han puesto an? Sería la número uno. Ajá. The marketing. Ajá, muy bien. There is a marketing presentation across the street in the morning. Nice. Sí, no puede ser an porque marketing empieza con consonante, right? Si empezara con vocal, pudiéramos decir an. Muy bien. Excelente. Vamos bien. Okay. Any other question? No question. No. Vaya, en la número dos tienen que ocupar el some que está en paréntesis. Some. Y ahí dicen there are some. Exactly. Okay. En la tercera sería there aren't. There aren't any. Aren't con el apóstrofe, ¿verdad? N apóstrofe T. Solo que no puedo poner. No se deja. Ok. Sí, déjelo entonces. Okay. There aren't any. There aren't any recruitment centers. O there are no recruitment centers. Entonces, a la hora de hacer el examen o los ejercicios de hoy, si les aparece, por ejemplo, there aren't any, póngale there are no. Y es lo mismo. Okay. Ah, respuesta larga. Exactamente. There is a store in the cuatro. No, it's okay. Ajá. There are not any suena como raro. Entonces mejor déjenlo con la contraction. There aren't any. There aren't any. El CAFOR armar ahí para poder conquistar. Portémonos bien que nos están monitoreando. Sí. Finish, teacher. Nosotros ya estamos chambreando aquí con las compañeras. You finish. Great. I was checking the other groups. They're still a little bit there trying to finish. Okay. Solo entendí que está chequeando el grupo, no sé qué cosa. Sí. Los otros grupos. Está Teresa, Debbie. Algunas cosas medio ligue y las otras ando pataleando ahí. No, pues sí, pero vamos empezando. Muy bien. Pero es admirable cómo usted domina el inglés, es impresionante. Cuando sea grande yo quiero ser como usted. Después de 1,000 años.
Ya o sea no. Que lo que me dijo es que tengo que volver a nacer. No, ya llevamos varios añitos en este business. Sí. Y es que el inglés lo que se necesita es practicarlo también, ¿verdad? Practicarlo. Okay. Me gusta jugar mucho. A mí me gusta jugar mucho con el idioma. Leer, hacer listening. O sea, fíjense que aunque uno sea el docente, no puede decir, ah, yo soy el docente. Ah, yo estuve y aprendí. Uno puede seguir aprendiendo y no solo inglés, no, un montón de cosas. Francés que va a aprender el otro año. Eso le quería preguntar, que si solo el idioma inglés domina o domina otros idiomas. No, dominó otro. Español. Ay, Dios. Nosotros ni el español no lo logramos hablar. Hablamos chapuceado al buen salvadoreño. Spanish only. Sí. En el futuro, primero Dios. De verdad, podemos ir a aprender. Francés. ¿Y eso lo estudia en la Academia Europea o en dónde lo estudia? Pues no sé, ya vamos a ir a ver a dónde hay que podamos aprovechar. La verdad que es importante. Sí, pues claro. Algo aprendí. Bueno, me lo llevaré entonces ya. ¿Verdad? Okay. 1 minute and I call you. Excellent. Solo me faltan la mitad, se me ha quedado perdida. En el limbo. En el limbo, sí. En el limbo. Uy, esperemos que mañana el Inter esté bonito, vea. Ya me ayudó mi hijo a convertir el mensaje en links para poder hacer la encuesta. Y el que yo le mandé, ese fue el que me ayudó a convertirlo. Ah, ok, perfecto. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. There we go. Vamos a compartir el mano, porque sí puedo escribir más galán. A ver, what's number one? There is marketing decision across the street in the morning. Está mi typewriter, no quiere ahorita. Vaya, repeat, Teresa. There is marketing presentation. There is a marketing presentation. There is a marketing presentation. Se le tiene que agregar eso. Sí. Por eso es que le piden los quantifiers, right? Te puede poner a, an, some, any, a lot, many, no, ¿verdad? Esos son los que nos ayudan y por eso se llaman quantifier, de contar, sirven para poder contar. A ver, what about number two? There are some business workshops. Yeah, there are some business workshops. Number three? There aren't any. Mm-hmm. There aren't any. Very good. There aren't any. Teacher, y ahí el no, ¿dónde tendría que ir? Lo que significa que es negativo. Ajá. Pero se pone de aren. Tenemos dos opciones. Sí, cuando nosotros decimos there aren't any, aquí está el no. Ajá. Pero también podemos decir there are no. There are no.
que era lo que dijo Juan. There are no recruitment centers. There are no recruitment centers, or there aren't any recruitment centers. Gracias. A ver la number four. There isn't. There isn't. There isn't. There isn't a. Store. Yes. There isn't a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. O, ¿cuál sería la otra opción? There is no. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Yes. Okay. What about number five? There are banks behind the factory. Y aquí, aunque no nos dan el son, pero como nos dicen que usemos un quantifier, podemos usar some. There are some banks behind the factory I work. There are a lot of banks behind the factory I work. There are no banks behind the factory I work. There are a few banks. Entonces podemos usar cualquier quantifier porque nos dice que usemos uno, pero no nos lo da, ¿verdad? Entonces es libre. Es libre y podemos usar el que nosotros queramos. Jeje. Y este uno. Bueno, este tendría que ser seis, ¿verdad? Seis, ajá. Bye. Ok. Vamos a ver. ¿Qué le pusimos ahí? There is. Ah. There is. Ah. O an. There is an. There is an porque. Ajá. Porque es vocal. Porque cantamos con vocal. Exacto. There is an Aranza building. Around the corner. Yes, there is an Aranza build Aranza. Building around the corner. Right. Okay. Now, nos vamos a ir a la página número 45. Check. Primero, vamos a hacer este y después nos vamos a revisar la página donde estábamos antes. Check the information. This is an employee. Se lo un poquito más chiquito acá. So, you're going to read the following information about an employee. Check. Name Mauricio Quintanilla, office, main phone, 7. ¿Acuerdan los números? ¿Cómo los decimos? ¿Se acuerdan? One by one, right? 7203-9164. Yes? Okay, workplace. Arrows Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue. Number 853. Aquí sí podemos decir todo el número entero, right? Santa Cecilia, San Salvador. Yeah. Job position, software designer. Department, production. That's in the production department. ID, MQ108359. Podemos decirlo de dos en dos, ¿verdad? 108359. Aquí no hay problema. En el número de teléfono sí tenemos que decirlo así. De uno en uno. Ok. Este es el employee information. Tell me, what is the name of the employee? What is the name of the employee? What's the name of the employee? Mauricio Quintanilla. Mauricio Quintanilla. What's his phone number?
what's his phone number? Great. Where does he work? Where does he work? Arrow Technology Company. Yes, he works in Arrow Technology Company. What's the address in the place where he works? What's his job? Software designer. He's a software designer. Very good. In what department does he work? Production. He works. A ver, complete answer. He works. In the production. In the production department. Okay, he works in the production department. Very good. What's his ID number? MQ 1083 59. Great. Ahora, let's complete this information. Nos vamos a ubicar de nuevo en el mapa de la página 39. Vamos a ese mapa, ¿verdad? Lo hemos usado casi todos los días desde la primera vez que lo vimos. Se van a ubicar en el mapa que está en la página 39 y me van a decir cuál es la dirección alternativa. Por ejemplo, cuando usted da su dirección porque le van a mandar algo, siempre le pregunta, ajá, pero ¿por dónde? O sea, ¿qué mejor orientación me puede dar como para que yo no me pierda, right? Entonces, vamos a ver el mapa. Yo se lo voy a compartir acá. Para que no se me vayan a ir a perder, está muy allá la página 30. Acá les muestro el mapa. So you check the map. Bye. Aquí está el mapa. Vamos a borrarle todo lo que le hemos hecho. ¿Cuál es la de las direcciones que ustedes tienen? ¿Cuál es la mejor opción de dirección para el lugar de trabajo de, ¿cómo se llama el chico este? De Mauricio. Mauricio. Sí, tienen. It is located in front of the mall on First Avenue. It is located across First Avenue behind the restaurant. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the bookstore. It is located along Roosevelt Street, City Hall and the Bridge. Todas son correctas, teacher. First Avenue y Barrio. Bueno. Solo una vamos a escoger. ¿Cuál es? Which is the alternate direction? A mí me da que todas son correctas, teacher. ¿Por qué? Porque explica que Arrow Technology Company está, por ejemplo, en el number 4. El number 3 is located on Roosevelt Street between the restaurant and the bookstore.
Aha, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and In number two, it's located across First Avenue behind the restaurant. Behind the restaurant. Atrás del restaurante. El uno dice in front of the mall on First Avenue. El dos dice located across First Avenue behind the restaurant. El número tres dice is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Number three it is located along Roosevelt Street next to the City Hall and the park. Number three, entonces, sería la no puede estar next to the city hall and next to the park al mismo tiempo, ¿verdad? That's not It's located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Exactly. Yeah. Yes. Here. Right. Between restaurant and Book World. Porque no está behind the restaurant, no está allá atrás del restaurant. Ni tampoco está next to the park and next to the city hall. Podríamos decir next to the park, pero no next to the city hall. Yes. Y la uno que decía in front of the mall. No está frente al mall. No está tampoco frente al mall. Okay. So our correct option is the one Walter said. It's located on Roosevelt Street. Yes. Between the restaurant and Book World. Exactly. Exactly. That's the correct one. Great. Great, great. Well, let's go back. Any question there? No question? Okay. Ya. Quedamos en que la respuesta correcta acá es number three, right? Training. Okay. Now, look at this. Nos vamos a ir ahora. Allí ya le voy a decir qué página tiene en el manual. Page number 46. Page 46. You're going to complete that information. Complete the following employee information of someone else. O sea, esta información la van a completar sobre alguien más, no sobre ustedes, ¿verdad? Sino que sobre alguien. Los voy a mandar, vamos a ver si... Habemos 10. Ok, sí. Ando en parejas. Y si no tenemos ID en nuestro trabajo. Vaya, yo les voy a sugerir una cosa acá. Inventen. Sí. No estamos para estar dando la información real. Así es que yo aquí los animo a que inventen. Invéntense el lugar de trabajo, el phone number principalmente. Me pueden poner así como real su name, job position, el department, no problem. Pero pueden inventarse el workplace, el phone number, la dirección y el ID.
Okay. Okay, así es que no tiene que ser la información suya, real, sino que invéntese la información así como siguiendo el ejemplo que ya vieron, ¿verdad? Si se quiere inventar el nombre y decir la información, le puede dar la información de alguien más, un compañero de trabajo ficticio. It's okay, no problem. Lo que nosotros necesitamos es la práctica, ¿verdad? La práctica del idioma, eso es lo que nos interesa. Así es que no se preocupe con que sea su seguridad. Ok, porque seguridad, invéntese todo lo posible. Ok. La job position. Para eso somos buenos, para inventar. Very good. A job position, department, no problem. Incluso pueden poner su nombre, ¿verdad? Pero invéntense el nombre, no, el número de teléfono, perdón, su phone number, the address, the ID. Ok. So you can invent. You are free to invent. Vamos a ver. Ok, I'm going to stop sharing. There I will send in pairs. Okay, there you go. Edwin Teresa, Claudia Eduardo, Isabel Maricela, Fátima Oscar y Nidia Guacho. Okay. Right. Bueno, name. Sí. Name. Teresa del Carmen. Ah, o sea, yo le voy a dar mis datos a usted. Le ponemos el suyo. Sí, póngale, no hay problema. Sí, y después yo le voy a dar los míos para que usted no. Vale. Va, está bien. Teresa del. Vale. O Teresa, ajá. Es el número. 66. Ok. One thing. Les voy a compartir en el chat una conversación que es como un ejemplo de cómo se van a ir preguntando para que ustedes se vayan preguntando en inglés, ¿verdad? No en español, sino que como que, what's your name? Okay, there you go. Ahí va en el chat para que se pregunten en inglés. En cuanto vayan trabajando, se van preguntando en inglés. Okay. Okay, gracias. Okay, perfect. Tell me where do you go? I'm going. Where is it? Me toca ver qué significa tell me where. ¿El qué, Teresa? Tell me where do you work. Where do you work? El trabajo, donde tú trabajas. Donde trabajas, sí. Ajá. Y de ahí yo trabajo en ¿dónde queda? Creo que es where is it, ¿verdad? Where is it, exacto. Where is it. Ajá. And you work, do you work? O sea, ¿y tú dónde trabajas? Uh-huh. Va. El ID inventado, dijo. Eso es lo último. Sí, inventa. But ask the questions in English. Where do you work? What's your ID number? Ya sabemos hacer preguntas, ¿verdad? Entonces la vamos a inventar. Yeah. Allí les puso en el chat una mini conversation para que la ocupen para preguntarse. Bueno. Chequen el chat de WhatsApp.
Para que le pregunte, where do you work? Where is it? Right? What's your ID number? Para que se vayan preguntando en inglés, no en Spanish. ¿Ya la vieron? Sí, ahorita. Tell me, where do you work? Entonces Claudia le dice, I work in, y el nombre del lugar, where is it, it is in, y puede dar la, la, la dirección. Hello. Aquí está inventando la dirección. No me quiere dar la dirección, mi invented, Isabel, invented. Allí les he puesto en el chat un modelo de cómo se pueden ir preguntando en el chat de WhatsApp. ¿Ya? Para que vean cómo se pueden ir preguntando. Where do you work? Para que no le pregunte, ajá, ¿y dónde trabaja? No, where do you work? Right, what's your name? Ya estaba en el nombre, but where do you work? Where is it? What's your ID number? Entonces vamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido en todo el curso, right? Okay, perfect. Excellent. Vaya, ¿qué nos falta? El número, ¿qué será mi entonces? Principal? Ah, sí, es el... Vaya, ahí fue un número principal. En el chat les he puesto una mini conversation para que se vayan preguntando en inglés. Okay, so you say, tell me, where do you work? Ah, I work in... Where is... So what's your phone number? Ah, my phone number is... Recuerden de inventar o por lo menos cambiarle un par de números, ¿verdad? Su número de teléfono, no dar el número correcto. Igual, todo lo demás, ¿verdad? Sí, inventen todo. You are free to invent. You are free to invent. Yeah, no problem. The inventing workplace. Inventing, not a problem. Okay. Vaya, el otro, el número, póngale 70. No, the English. Sí, quiero ver. Sí, en what's, what's your phone number? Right? What's póngale, your phone number? Póngale 7 8. Oh? 8 8, dijo, ¿verdad? Sí. 0. Okay. 0. Sí. 1. True. <Back to three. laughs> Camán, un número que sí. Ah, bueno. Bye. Bueno, sí, it's okay. It's okay. Le falta un número, 6. El 3, póngale ahí, quítale el 8. Okay. Oh, the position. Deme su número, su number. No, pregúnteme, no me pregúnteme. Ajá. What's number phone? Oh, yes, my number phone is 7. Mm-hmm. 7. Uh-huh. 6 0. Mm-hmm. ¿Cómo se dice guión? Hyphen. 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 Mm-hmm. Hyphen. Hyphen. 4. Hi. Hi, teacher. How are you doing? Did you finish? Allí en el chat puse un ejemplo para que se pregunten en English.
right? Sí, sí, sí. Aquí estamos preguntándonos en inglés. Excellent, excellent. Ok, entonces, my address sería Street and Final Paseo General Escalón. Uh-huh. Near the restaurant. ¿Pudiera ser, teacher? Near the restaurant, yeah. Near the restaurant. Ah, vale, yo dije Street and Final Paseo General Escalón, number 60, near to the restaurant. Near the restaurant, yes. Near the restaurant. Aquí vamos, teacher Chan, comiéndonos, pero aquí vamos. It's okay. Perfect, perfect. Duras penas hablamos el español y... no, that's not true. ¿Verdad que no, niña? Ah, bien, no cuesta. My ID... I can do it. My ID is WM... Avenida Sur. Vaya. Avenue sería, ¿verdad? 55 sería 55 sería. South Avenue. Sería, vea, teacher. South. S-O-U-T-H. South Avenue. South Avenue. Sería 55 Sound Avenue. Ajá. My ID is SM. Repeat. S, la letra. Ya. Yeah. Ajá. M. Zero. 72. Seven, two. Two. Yes. Zero. Zero. Mm-hmm. Seven, two. Oh, yeah. Entonces, ahí está, ¿verdad? Nine, yes. Boxes. Four. Teacher, una pregunta. Tell me. Bueno, estuve viendo en department, me decía ella que era del departamento de atención al cliente. ¿Cómo se dice atención al cliente? Customer service. Customer service.
¿Quién trabaja en customer service? Claudia. Ok. Claudita. Entonces ahí estamos, Claudita. Ahí estamos, Eduardo. Bueno, bueno. Finished. Sí, finished. Excelente. Lo llamaré entonces ya. Ok. Vamos a ver cuántos estamos. Only two. Me habían quedado perdidos. Me faltan un par. Ahí está, muy bien. Ok. Me han quedado un par por ahí. Ahí está, muy bien, muy bien. Everybody here now? Yes. Okay. Yes. Any questions about the activity you were doing? Questions? No questions. No questions. Perfect. A ver, me gustaría escuchar un par de voluntarios. Van a ir preguntando con lo que. Las preguntas que hemos estado practicando, si se fijaron, esa conversación que les mandé, una mini, es parte de lo que hemos estado practicando durante el curso, right? Where do you work? Where is it? Right? With the location. What do you do? What's your phone number? What's your position? Or what do you do? Ahí puede poner what's your position or what do you do. In what department do you work? What's your ID number? Yeah. Can I have volunteers? Only those? Only two? Two volunteers. Si quiere, lo digo yo, teacher. Okay, perfect. Perfect, perfect. Bueno, me tocó con name. Teresa del Carmen. Okay. Workplace school. Main phone 6699-7973. Job position teacher. Department education. Address Metapan Santa Ana Avenue Araujo and Second Street, number 863, ID D6300 PM. Okay, great, great. Teresa está en un lugar bien bonito, Santana. Right? Santa. Le hubiera puesto lo que es Sonsonate. Santa Ana es beautiful, beautiful, beautiful. Sí, es bonito. Poquito conozco Santa Ana, ¿verdad? Pero me gusta Santa Ana. No, pero yo trabajo en Sonsonate y vivo en Sonsonate. Soy de Sonsonate. Pero son vecinos. Eso sí. They are neighbors. Okay, great. Bueno, we have finished for today. Vamos a hacer la última attendance. Let's see, Ángel. Vamos a ver, Claudia Janet. Claudia. Present, teacher. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Present. Eduardo, present, sí. Okay.
Edwin. Present. Great. Fátima. Present, teacher. Isabel. Present, teacher. Great. Luis Mauricio. Marisela. Present, teacher. Lidia. Present. Great. Oscar Alejandro. Present, teacher. Okay. Ricardo. Sandra Yanira. Sandra. Teresa. Present, teacher. Great. Teresa. Walter. Present, teacher. Yesenia. Yesenia. Ok. Bueno. Hemos llegado al final y hoy se queda conmigo Fátima. Si no me equivoco. Oh, yes. Fátima. Right. Ok. Bueno. Have a good night. Good night. Good night. Good night, everybody. No me vayan a faltar mañana. See you tomorrow. Ok. No me vayan a faltar mañana. Mañana terminamos y llenamos la encuesta juntos. Nos toca tipo 9:15. Lo vamos a llenar hoy. Así es que nos esperan porque todos trabajamos y la encuesta al mismo tiempo juntos. Ok. Bueno. Okay. Bye bye. Good night. Bye bye. Take care. A dormir. Yes. Ah, no me olviden las tareas. Las tareas. ¿Verdad? Excellent. Hi, hi, Fátima. How are you? Hello, teacher. Hello. I'm fine. Excelente, excelente. Ahora sí. Solo para mí. Aprovecha, aproveche todas las preguntas que tenga. Sí, la verdad es que como entré un poco tarde la primera vez que empecé a enseñar las direcciones. Ah, ok. Uh-huh. Sí, eso es lo que me está costando, siento yo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ubicar en la presentación de hoy. Y aquí tenemos parte, ¿verdad? De las preposiciones. Vaya, les decía yo cuando vamos a ubicar o vamos a hablar sobre location, tenemos varias preposiciones. Por ejemplo, una de ellas sería la preposición in, pero in la ocupamos mayormente cuando estamos hablando de lugares que está adentro, ¿verdad? Algo que está adentro. Por ejemplo, alguna vez usted podrá ver que se dice in the corner, pero este es en la esquina de adentro. Por ejemplo, yo aquí estoy en la esquina del cuarto, mi mesa está en la esquina, ¿verdad? Entonces diríamos, the table is in the corner of the room. In the corner, porque estoy adentro. Si yo quisiera hablar de la esquina, pero allá en la calle, entonces diría on the corner. Right? On the corner y menciono tanto esta calle que va para allá, o esta avenida, ¿verdad? Y la calle, las calles van para arriba y las avenidas van acá. Entonces, y cuando yo estoy en una esquina, sería in. On the corner. On. Depende, si está en la esquina, en la calle, usamos on. Si es la esquina adentro de un cuarto, adentro de una casa, sería in. Uh-huh. Ok. Por ejemplo, si usted dice, la oficina donde yo trabajo está en la esquina, pero no sé en cuál esquina, ¿verdad? Está en la esquina de, por ejemplo, decimos de Posito Street and de Tree Avenue,
¿verdad? Inventándonos los nombres de las calles. Entonces podemos decir, está en la esquina de Los Pocitos, de la calle Los Pocitos, y la avenida Los Árboles. Right? So, on the corner of. Porque está en la esquina de estos dos. Entonces, en este caso, tengo que mencionar las dos calles. ¿Ya? No solamente digo que está en la esquina, ¿en cuál esquina? ¿Verdad? En la esquina de la de Los Pocitos Street and the Trees Avenue. ¿Sí? Entonces, ahí estamos, sí. On the corner. Cuando, por ejemplo, en este caso, nos vamos a ir al mapa. Por ejemplo, en este caso, usted puede decir, the church is next to the hall. Right? The church is next to the city hall. O the city hall is next to the church. Están a la par. Pero cuando ya tenemos que cruzar una calle, en este caso, que es nos queda en medio la Roosevelt Street, ya no vamos a decir next, sino que across from, porque yo tengo que cruzar la calle para llegar de la church al school. ¿Sí? Entonces, you say the church is next to the city hall, ¿verdad? Pues está a la par, pero across from the school. The church is across from the school. También está across from the park. Y behind, ¿cómo es que se pronuncia? Behind. Behind es atrás. Atrás. Behind. Por ejemplo, si detrás o atrás, es lo mismo. Si detrás de su oficina está un o detrás del edificio donde usted trabaja hay otro edificio, entonces ahí podría decir behind, right? Behind. Por ejemplo, en este caso, mire, hablando de corner, aquí decimos the bookworm is on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Está en la esquina de la Roosevelt y la Segunda. ¿Ya? ¿Cómo dijo? Esas direcciones así me cuesta andarla. The bookworm is on the corner of the Roosevelt Street and the Second Avenue. Está cabalito en la esquina, pero toma tanto la Segunda Avenida, porque esa pasa acá, como la Roosevelt Avenue, que le pasan cabal a la par o enfrente, digamos. ¿Verdad? Que usted perfectamente podría decir, the bookworm is at the end of Second Avenue. O sea, está al final de la Segunda Avenida. ¿Ya? O está al principio de la Roosevelt Street. Where is the bookworm? It is at the beginning of Roosevelt Street. O sea, está al principio. Pero también puede decir, es que está cabalito en la esquina. En la esquina de la Roosevelt y la Segunda Avenida. ¿Sí? Porque está, abarca tanto. Lo que le comentaba en el ejemplo anterior, que tiene que mencionar, cuando vamos a usar on the corner, utilizamos tanto la calle como la avenida, ¿verdad? Porque está en la esquina de la Segunda Avenida y la Roosevelt Street. Si hablamos, por ejemplo, del restaurant, podemos decir que the restaurant, the restaurant is on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. ¿Sí? In the corner, on the corner, porque estamos en la calle, ¿verdad? On the corner of the First Avenue and Roosevelt Street. Pero acá, on the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. ¿Ya? And the Arrows Company queda en medio, tanto en medio de bookwork como del restaurant. Sí. Ajá, por eso es que decíamos,
The Arrows Company is on Roosevelt Street. Se está sobre la Roosevelt, pero en medio del restaurante y Bookworm. Ya. Yeah. It is on Roosevelt Street, porque siempre que hablemos, por ejemplo, de calles y avenidas, vamos a usar on. So Arrow Street is on the First Avenue. O Arrow Street is on Roosevelt Street. Allí lo que nos va a ayudar a definir es sobre cuál calle está la entrada. Porque, por ejemplo, acá sería mucho más fácil si este estuviera dividido en dos, ¿verdad? Porque los edificios no son de una cuadra completa cada edificio, ¿right? Yo creo que eso es lo que le puede hacer como que confundir un poquito, porque los edificios no son de una cuadra completa, ¿verdad? Sí, no llevan todo un bloque, sino que acá estaría Company Street sobre la Second Avenue, ¿verdad? La Company, una compañía sobre la Second, y otra sobre la primera, ¿sí? Entonces, ya en la vida real, ¿verdad? Igual acá. Aquí ya podríamos estar hablando de la tercera avenida, que este está sobre la segunda y el otro está sobre la tercera. ¿Right? Entonces, en este caso, que está como que si Arrows Company, The Park and the Palace, como que son de un bloque completo, ahí podríamos decir Arrows Company is on First Avenue o Arrows Company is on Second Avenue. Podría tomar usted cualquiera de las dos, ¿verdad? O decir definitivamente que Arrows Company está sobre la Roosevelt. Entonces, siempre independientemente, ¿verdad?, de que si estamos usando, hablando de calles o avenidas, siempre vamos a utilizar on cuando vayamos a dar la dirección sobre calles o avenidas. Ese siempre va con on. ¿Sí? Y cuando vayamos a hablar de un lugar, por ejemplo, que nos queda al otro lado de la calle, como el caso de acá, The School and Church, o The Park and the Church, que nos quedan, que hay que cruzar cierto, o puede ser un parqueo, una cancha, o cruzar la calle, ¿verdad? En ese caso vamos a decir across from, así como acá. Across from, o pero podemos decir opposite. Sí. Teacher, siempre cuando sea como cruzar calle sería across from. Across from, puede ser across from o opposite, cualquiera de las dos. ¿Cuál? Opposite, opposite, este que está acá, opposite. Uh-huh. O sea, está al costado opuesto, ¿verdad? Está al opuesto. O across from. En español creo que le llaman al costado opuesto. Ajá, algo así. ¿Verdad? Algo así. En inglés usted puede usar cualquiera de los dos. Puede usar opposite o puede usar across from. ¿Verdad? En algunos casos le dicen in front of. ¿Verdad? En algunos casos le podrían decir como que, ok, the park is in front of the church. Ok. Pero si tenemos que cruzar una avenida, tendría que ser across from. Pero aún el in front of podría ser un poco válido, right? Podría ser un poco válido. En este caso, the church is between the school and the city hall. Está en medio. Entonces, si yo vengo sobre la segunda avenida, y le pregunto, ¿y dónde queda la iglesia? Ah, ok. It is on the Second Avenue between the school
and the City Hall, right? It is on the Second Avenue between the school and the City Hall. O it is on the Second Avenue past the school. O sea, solo pasa la escuela y llega, right? Podemos usar este, past. Okay, it is, where is the church? It is on the Second Avenue past the school. Al pasar la escuela, ahí está. Yeah. It is, where is the City Hall? It is on the Second Avenue past the church. ¿Verdad? Pasamos la iglesia y llegamos al City Hall. Ok. Entonces ahí depende también de dónde venga. Si yo pregunto sobre la iglesia, pero no vengo de acá, sino que vengo de este lado. Yo le digo, ok, where is the church? Ah, ok. It is on Second Avenue, past the City Hall. Ahí depende de dónde voy yo. Si vengo de este lado o si vengo de este lado. Right? Igual cuando contamos el right o left. Depende de qué lado. ¿Cuál es su derecha o cuál es su... A la derecha. Exacto. Entonces, si yo vengo acá, yo diría, ah, ok, this, it is on the Second Avenue, past the hall, on the left. Pero si voy de este lado, diría, ah, it is on Second Avenue, past the school, on the right. ¿Sí? Va a depender de qué lado va usted, porque le va a indicar la mano, ¿verdad? Si le queda del lado del edificio que busca, la mano derecha o la mano izquierda. Entonces ahí va a ser on the right or on the left, dependiendo de cuál es la dirección que usted lleva. Si viene, por ejemplo, vamos a usar el láser. Si usted viene de acá, podría decir, ah, the church is on Second Avenue, past the school, it is on the right, ¿verdad? Pero si viene de este lado, it is on Second Avenue, past the City Hall, on the left. Porque voy de aquí. Right? Ya ahí depende de qué lado usted viene también. O sea, no sé si tiene alguna otra preguntita de él, Fátima. No, teacher, esta es la que me está costando. Cuando ya son largas, yo sí puedo decir, digamos, las cortitas, pero tal vez home, in front, next to, pero ya sí. Cuando es más largo ya me confundo un poco. Sí, ahí es más que todo con la... Voy a practicarlo. Exacto, exacto. Okay. Thank you, teacher. Claro que sí, a la orden. Teacher, solo una consulta. Mañana terminamos clases. Sí, mañana terminamos el curso. Así es. Y que... para comenzar de nuevo el lunes. Fíjese que lo que vi que les estaban mandando información es que tienen hasta el 3 para presentar documentos si aún no los han presentado. Y la fecha tentativa de inicio del siguiente curso está para el 13. 4, 13. Ah. El 13 de septiembre. Ah, ok, falta todavía. Sí. Así okay. Que ahí pueden aprovechar de repasar todo lo que hemos estado viendo durante el curso. Ya van a tener su tiempecito para estudiar un poquito. Ok. ¿Verdad? Entonces, sí. Muchas gracias, teacher. Perfecto, Fátima. Cuídese mucho. Igual, feliz noche. Gracias, gracias, igualmente. Gracias. Bye, take care. Yes.